Hola, bienvenidos al vídeo de análisis de redes en formato vectorial. En este vídeo os vamos a introducir en el uso de los sistemas de información geográfica para el análisis de la accesibilidad en formato vectorial. Utilizaremos como herramienta el programa ArcGIS de ESRI. Se trata de una herramienta que nos permite múltiples aplicaciones, fundamentalmente en el ámbito de la planificación de equipamientos públicos, utilizando información real de accesibilidad por rutas. Un elemento central de la mayor parte de los análisis espaciales es la consideración de la variable distancia. En la gran mayoría de los casos, los desplazamientos siguen el trazado de objetos lineales. En la imagen, los cuadrados amarillos representan puntos de intersección, mientras que los círculos rojos representan inflexiones en el trazado de la infraestructura. Estos trazados lineales se pueden representar en un SIG por una región lineal, si se adopta el modelo raster, tal y como se ve en las imágenes de abajo, o por una línea o segmentos de línea consecutivos, si se aplica un modelo vectorial, tal y como se ve en las imágenes superiores. En este vídeo nos vamos a centrar en esta última opción, que nos permite aproximarnos mejor a trayectos reales sobre infraestructuras de comunicación, tales como calles, caminos o carreteras. Los dos conceptos centrales del análisis de accesibilidad son la red, formada por la interconexión de los objetos lineales, y la fricción de la distancia, que en el modelo vectorial se estima a partir de un atributo temático asociado a cada elemento de la red. En el caso de la red, hay que diferenciar entre la geometría, es decir, características como la longitud o el tamaño, y la topología de la red, que hace abstracción de las medidas geométricas e informa de aspectos fundamentales como la conectividad. Para el análisis de la topología, se esquematiza la red como un grafo. Un grafo es, como dice en la diapositiva, la representación simple de la estructura de las conexiones y de los caminos posibles de una red que expresa las relaciones y las dependencias entre elementos. Los elementos de una red son los nodos o vértices y los arcos o aristas. Un arco está compuesto por dos nodos, uno inicial y otro final, y en el análisis topológico no se tienen en cuenta las inflexiones intermedias, solamente los nodos que conectan arcos. En la imagen, solo el primero de los elementos representados es un grafo. Este grafo representa el modelo topológico tanto de A como de B, puesto que no se tienen en cuenta las inflexiones intermedias. Sin embargo, no representa C, ya que en este último caso no existe conectividad entre los dos tramos de carretera. Probablemente se trata de un paso elevado o una autopista que no tiene salida en este punto. En ArcSIG, el fichero que recoge la topología se denomina Network Dataset. Hay que crearlo antes de empezar a trabajar. Vamos a ver en qué consiste. En esta diapositiva podéis ver el punto de partida, un fichero de polilíneas que representa la red de calles con valores asociados, entre ellos el nombre de las calles y un valor de fricción de la distancia. En este caso, la longitud del tramo de calle. Y aquí tenéis el Network Dataset creado a partir del shape de calles anterior. Tiene dos partes, el fichero de arcos o ejes y el fichero de intersecciones o junctions. Este último es un fichero de puntos que recoge la información de las conexiones entre arcos. Una vez modelizada la red como un grafo, ArcSIG, como otros SIG vectoriales, permite los siguientes tipos de análisis. 1. Encontrar el camino más corto entre una serie de puntos, lo que se denomina New Route Analysis. Encontrar el equipamiento más próximo de una forma puntual, New Closest Facility, o sistemática, New OD Cost Matrix. Y delimitar el área de influencia de un punto utilizando la distancia a través de la red, New Service Area. También es posible realizar análisis más complejos de rutas a través de una combinación de redes de transporte, por ejemplo, peatonal, carreteras, trenes, etcétera, o de áreas de servicio de los equipamientos, New Location Allocation. Por tanto, en el caso de ArcSIG, el proceso de trabajo es el siguiente. Primero, digitalizar un fichero shape de líneas editado con topología o utilizar uno ya existente. Segundo, activar la extensión Network Analyze y abrir su barra de herramientas. Tercero, convertir el shape de líneas en ficheros con información topológica, es decir, crear el Network Dataset. Cuarto, seleccionar el tipo de análisis que se desea realizar. Quinto, introducir los parámetros de análisis y, finalmente, resolver. Vamos a ver cómo se hace con un ejemplo práctico. En este ejercicio vamos a calcular la accesibilidad a los centros de salud de la ciudad de Valencia utilizando la red de calles.
En primer lugar, cargamos la cartografía. Esta cartografía proviene de los datos abiertos del Ayuntamiento de Valencia. Disponemos de una capa de polígonos con los barrios, una capa de puntos con los centros de salud y una capa de polilíneas con los ejes de las calles. Esta capa de polilíneas está editada con topografía. Cuando abrimos la tabla asociada, vemos que tenemos información de las calles y además una columna con la longitud de los tramos. Vamos a utilizar esta información, la longitud del tramo, como un elemento de fricción de la distancia, pero podríamos utilizar cualquier otra información similar, como por ejemplo el tiempo que se necesita para recorrer cada uno de los tramos. Siguiendo el esquema que comentábamos anteriormente, vamos primero a activar la extensión de Network Analyzed. Vamos a Customize, Toolbars, perdón, primero Extensions, y activamos la extensión de Network Analyzed que está preinstalada pero no está activa. Y a continuación sacamos la barra de herramientas del Network Analyzed. Aquí la tenemos. Como veis, si clicamos y desplegamos las herramientas que aparecen en la barra, no están activas porque no tenemos en este momento ningún Network Dataset y por lo tanto no es posible realizar ningún análisis. Vamos, por tanto, a crear ese Network Dataset. Para ello, nos situamos sobre el R Catalog y con el botón derecho le decimos que cree un nuevo Network Dataset. Y se abre un desplegable, una serie de pasos que tenemos que completar, dando la información de la forma en que va a tener las características que va a tener ese Network Dataset. En este caso vamos a realizar un Network Dataset bastante sencillo. En primer lugar hay que entrar el nombre del nuevo Network Dataset y en segundo lugar la forma en que se van a modelizar los giros, es decir, si es posible realizar giros redondo, a la derecha o a la izquierda. Vamos a dejarle por defecto la forma que está modelizada. El siguiente elemento es cómo se van a crear, dónde se van a crear los puntos de intersección. Por defecto se crean siempre al final de cada uno de los arcos. Vamos a dejar esto por defecto. En el siguiente paso se pueden introducir información como por ejemplo un campo de elevación que nos permite diseñar pasos a nivel, por ejemplo, pues, es decir, carreteras que se cruzan a distinto nivel en los cuales no se creará ese punto de intersección. La siguiente ventana es bastante interesante. Aquí es donde tenemos que decirle cuál es el parámetro que va a utilizar para medir la fricción de la distancia. Aquí podemos añadirle alguno de los que tenemos en la tabla de contenidos, en la tabla asociada, o si no, por defecto se crea siempre un campo length de longitud que se va a utilizar como variable de coste, cuyas unidades son las unidades del mapa, que en este caso son metros, y este es el que utilizará por defecto para crear la ruta, buscando minimizar la distancia. Pero podemos añadirle otros campos, metiéndole el nombre de la variable, del field, que pueden actuar como otras variables de coste, de fricción, o como un elemento de jerarquía, es decir, para establecer la prioridad del uso de esa capa, como restricción, es decir, como limitante o como un descriptor de alguna información de esa red. Vamos a utilizar, como hemos dicho, la que existe por defecto, de longitud. Pasamos al siguiente paso. Esta ventana permite modelizar network dataset más complejos, en donde se combinan distintos modos de transporte. No lo vamos a utilizar tampoco. Y vamos a pasar a la penúltima pantalla en donde es posible establecer direcciones que den luego instrucciones para a la hora de seguir las rutas. Para ello necesitamos que exista un campo con los nombres de las calles para dar las instrucciones a nuestro posible conductor. El nombre de la calle aparecía en la columna NOM calle, se lo decimos aquí para que tenga en cuenta esta información. Y pasamos ya a la última ventana,
que es simplemente pues, un resumen de todos los parámetros que le hemos dado. Y de esta forma finalizamos y se crea el nuevo Network Dataset y le decimos que construya la topología y que lo añada al mapa. Como veis, se han creado los dos elementos a que hacíamos referencia antes, una capa de intersecciones y una capa de ejes, de arcos. Ahora ya podemos pasar a realizar el análisis. Como veis, cuando clicamos en la barra de herramientas ya tenemos activas todas las herramientas, ya podemos hacer todos los tipos de análisis. El que vamos a hacer es un análisis simple de creación de una ruta que pase por una serie de paradas que nosotros le vamos a indicar. La herramienta nueva ruta que vamos a, la vamos a aplicar a crear una ruta de reparto por los centros de salud, pues una ruta hipotética de reparto de material. Seleccionamos esta opción y como veis aparece en la tabla de contenidos una serie de parámetros, una serie de información que tenemos que completar. La información que requiere este tipo de análisis es, en primer lugar, las paradas. En segundo lugar, las barreras, si es necesario introducirlas. Estas barreras pueden estar modelizadas como puntos, como líneas o como polígonos y pueden actuar como una restricción absoluta, es decir, por ese arco es imposible pasar, o como un coste añadido, es decir, como una ralentización del flujo de tráfico o un elemento que incrementa el coste de transporte. Una vez tenemos ya activadas esta opción, vamos a darle los parámetros. Para darle los parámetros, tenemos que abrir la ventana de análisis. Vamos a darle las paradas de forma automática a través de la capa Shape de centros de salud que tenemos creado. Con el botón derecho le decimos a cargar las localizaciones y le indicamos que nuestras paradas están en la capa de centros de salud. Podemos darle otra información complementaria, en este caso le vamos a dar el nombre del centro de salud que está en la columna en el field equipamiento. Va a utilizar la geometría para su localización, puesto que la capa la tenemos georreferenciada. Y le decimos que la cargue. Como veis, ya han aparecido aquí todas las paradas. En la tabla, en la ventana de análisis, aparecen los 26 centros de salud. Y además, con el icono, como veis, correcto, de localización correcta. Vamos a crear una ruta circular, por lo tanto le vamos a decir cuál es el punto de salida y el punto de llegada. Nuestro camión de reparto tiene que salir de nuestro almacén y volver a ese almacén una vez ha recorrido todos los centros de salud. Ese punto de salida y punto de llegada lo vamos a crear con otra herramienta que nos permite crearla directamente sobre la pantalla. No lo digitaliza, sino es un elemento gráfico que se introduce en el análisis, pero que no crea un elemento permanente. Esa parada, como la veis, la tenemos aquí, es un elemento gráfico, y vamos a copiarlo y pegarlo para ponerla también como punto de partida, el mismo punto. Lo colocamos al principio de la ruta. Lo tenemos ya como elemento 1 y lo tenemos como elemento último. Quitamos la selección y ahora vamos a resolver, a darle los parámetros. Los parámetros los damos en esta ventanita que aparece aquí y lo que nos interesa son los parámetros de análisis. En este caso, como se trata de un análisis sencillo, pues son pocos. En primer lugar, la variable que va a utilizar como impedancia, es decir, como fricción de la distancia. En este caso solamente tenemos la longitud en metros, pero tendríamos la posibilidad, si tuviéramos otro, por ejemplo, el tiempo, lo podríamos introducir aquí. Le vamos a decir que reordene las paradas para encontrar la ruta óptima, que minimice, pero importante, preservando la primera y la última parada para que cree una ruta circular. Y le vamos a dar, decir que como salida de un elemento, un shape,
con la ruta verdadera, es decir, con el camino que hay que seguir, con las medidas. Estas medidas van a estar en metros, que es las unidades del mapa. Y aquí tenemos otras posibilidades, posible no sacar nada gráficamente o simplemente como una línea recta. Lo que nos interesa aquí es que aparezca la ruta real. Hay otras opciones, como la ventana de tiempo, pero que en este caso no lo vamos a utilizar porque no tenemos horarios introducidos. El último parámetro que vamos a decir es que abra la ventana de direcciones, que es una información complementaria con la ruta que debe seguir, con instrucciones para el conductor sobre la ruta que debe seguir, de reparto que sigue, debe seguir. Vamos a decirle aceptar, no pasa nada hasta que le decimos resolver. Cuando resuelve, nos da varias informaciones, varios resultados. En primer lugar, nos da un aviso. Nos dice que el centro de salud de Benimamet no ha sido alcanzado por la ruta. Como veis, aparece aquí en rojo. Si lo ampliamos, podemos ver que hay una discontinuidad de la red de calles que no está correctamente digitalizada y es por esto que no ha podido ser alcanzado por nuestra ruta. La segunda información que nos da, aparece aquí en rojo, es la ruta. La ruta que lo ha dibujado y que podemos ver también en la tabla de contenidos con información relevante en la tabla de atributos como el número de paradas, cuál es la parada inicial y la parada final y cuál es la longitud total en las unidades del mapa que son metros. Este elemento que aparece aquí es un elemento que no es un fichero shape. Es un elemento gráfico, pero que si lo queremos convertir en un fichero shape para incorporar otro análisis, podemos exportarlo, decirle que coja los parámetros del mapa y lo podemos crear como un fichero permanente. Que podemos incorporar al mapa. Si desclicamos el resto de los elementos para no marear, veis que aquí tenemos la ruta ya creada como un fichero shape. Aquí lo tenemos. Lo podemos ver claramente. La última información que nos proporciona el programa es una ventana con las instrucciones y detalles de la ruta. Para abrirlo, se puede abrir aquí, se puede abrir automáticamente, tal como hemos hecho antes, pero también se puede abrir, si no se ha abierto, haciendo clic en este botón. Entonces, como veis, es un fichero HTML que lo puedes guardar como HTML, de forma que puedas dar, o como fichero texto, que puedes dar las instrucciones a la persona que tiene que seguir la ruta. En este fichero, pues están todas las instrucciones y también un pequeño mapa para que se vean los giros y bueno, toda la información necesaria para seguir, para el conductor. Bueno, ya habéis visto este pequeño análisis, es un análisis relativamente sencillo, pero que puede ser completado con otras herramientas que tiene el Network Analyze. Estas herramientas permiten realizar muchos problemas, resolver muchos problemas y planteamientos de, sobre todo, de equipamientos, localización de equipamientos y problemas de ordenación del territorio más complejos. Muchas gracias por vuestra atención y espero que os sea útil.